hi everyone good evening good evening Sandra Milton ivania Jency good evening okay welcome to this class I will share my screen just give me a moment please okay Perfect. Okay, how are you guys? Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien. Let's see. Well, um I am Beatriz González. I'll be your teacher for this course. Okay, me voy a, a presentar. Este mi nombre es Beatriz González. Es un gusto estar aquí en esta en este curso con todos ustedes. Um, meet your teacher. I have been teacher, teaching since 2017. He eh, estaba enseñando desde 2017. Me gusta mucho. Me encanta leer libros en inglés. Um, I play the piano. Y unas unos, eh, una información un poco divertida acerca de mí es que no me gusta el tomate. No sé a quién, a quién, quién comparte lo mismo que yo. A mí no me gusta el tomate. Eh, tengo talasofobia. No sé si algunos conocen eso, qué es talasofobia. Let's see. No, bien. Talasofobia es el miedo a lo que hay debajo del agua. No, eso sí que no. No me gusta. O estar en, solo me imagino estar en un río y, y no, 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 que no se vea lo que hay debajo del agua, eso me da pavor. <laughs> ok, bueno, hay, hay personas que eh, le temen a las arañas y, y, y tienen esa fobia, ¿verdad? Bueno. Um, my favorite food are pupusas. Mi comida favorita son las pupusas. Ok, eh, en mi formación académica eh, estudié en Academia Europea. También estudié en un programa de extensión de idiomas de la Universidad de El Salvador. Y eh, pues considero que tengo un inglés avanzado. Sin embargo, nunca dejamos de aprender. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. No considero que lo sé todo. Así que va a ser algo muy interesante estar con ustedes aprendiendo juntos. Ok, let's see. Bien, um, creo que las normas de convivencia, tal vez ustedes ya se las pueden, pero las vamos a mencionar. Um, let's see, el botón de silencio, o sea, nuestro micrófono siempre va a permanecer en, en silencio, a menos que usted quiera participar. Este, tener el nombre completo en su usuario de Zoom. Por favor. También la cámara encendida. Eso cuenta mucho. Aparte que tener la cámara encendida nos, nos hace que estemos concentrados, porque si, si la apagamos, a veces nos vamos y nos desconcentramos, nos ponemos a hacer otras cosas. Entonces, eso hace que nuestra participación esté activa. Y es muy importante para nuestra, nuestra formación, para nuestro aprendizaje. También el uso de chats. Eh, ya sea por WhatsApp, ¿verdad? O por, por acá por este medio. Este levantar la mano si quiere participar. Yo voy a estar pendiente de quién levanta la mano. Eh, y también por favor mantener el respeto. Yo creo que aquí vamos a, a mantener el respeto, ¿verdad? Yo sé que sí, eso se va a cumplir. Todo esto se va a cumplir en este curso. Eh, y aparte de, quiero mencionar algo de la participación y es que si tal vez en algún momento yo estoy hablando, eh, usted puede, eh, puede decir algo, puede interrumpir. Eh, si usted tiene alguna duda en el momento, no se vaya a quedar con la duda eh, porque pues para eso estoy, para eso estamos. Para resolver todas sus dudas y si no, sin algún dado caso, este, no puede encender su micrófono, pues también ahí está el chat. Ok. Bien, tareas y evaluaciones. Es necesario que eh, tenga el 80% de sus tareas y evaluaciones para que pueda completar el curso. Um, las tareas se encuentran en la plataforma. ¿Verdad? Y bueno, creo que eso ustedes ya lo saben. Este puede adelantar el contenido, pero siempre cada viernes a la medianoche, su, su registro ya tiene que estar ahí, ¿verdad? Ya tiene que haber eh, hecho sus actividades, sus asignaciones de la semana. Ok. Eh, el material de apoyo va a ser compartido a criterio del profesor. En esto quiero, quiero eh, saber algo. ¿Ustedes ya tienen acceso a la plataforma? Eh, en mi caso no estoy seguro porque no he tenido la oportunidad de revisarlo. Ok. Ok, perfect. Thank you. En mi caso sí tengo acceso, pero no me aparece todavía el módulo 2. Solo me aparece el módulo 1. Ok, excelente. Thank you. Gracias. Por hacerme saber. Yo, yo voy a, a platicar eso con, con los que nos van a ayudar, ¿verdad? En la organización. Ok. ¿Alguien ya, ya pudo ingresar a la plataforma, al libro? Algunos no, ¿verdad? Pero si hay alguien que ha tenido la oportunidad. En mi caso no. No me aparece el link para meterme y, y de la vez anterior si no puedo. Ok. Igual, igual en mi caso no, porque yo es primera vez. A mí de un solo me pusieron en el módulo 2, porque no iba a haber módulo uno. Ok, perfect. Thank you. Ok, gracias. Eh, bueno, saberlo. Este, les voy a tener más información mañana para que ustedes puedan eh, ingresar ya a las clases y a los ejercicios. Ok, como me mencionan que es la primera vez para algunos, bueno, ahí van a ir conociendo la plataforma. Eh, cada, cada clase, hay un ejercicio de la clase. Entonces, para que no se les vaya acumulando eh, las tareas, las asignaciones, es mejor que que las vayan haciendo diariamente, ¿verdad? Para que no se acumule. Ok. Bien. Otra cosa, la asistencia al 80% de las clases. También el avance y desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Como lo estamos mencionando. El inicio de clases hoy y termina el 19 de octubre. OK, cumplir con los horarios establecidos, tener la cámara encendida. Eh, la duración de la clase, pues ustedes saben, es una hora 60 minutos. Ok. Y pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? Obtener nuestro diploma. Perfect. Ok, I have an activity for you. Vamos a llenar un formulario que les voy a compartir en el grupo. De WhatsApp en este momento, así que si usted de casualidad no está en el grupo, pues yo le invito a que se, se pueda agregar ahí por medio del link que les, que les han provisto. Y les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan responder ese formulario. Okay, you already have it there. Ustedes ya lo tienen ahí. Let me know when you finish. Háganme saber cuándo terminen, por favor. Tengo una consulta. Ya, yeah, tell me. Este, aquí me está pidiendo un número de teléfono. Uh -huh. El número de teléfono que yo tengo es uno para llamada y otro para WhatsApp. No sé cuál es el necesario. El de WhatsApp. Ok. Uh -huh. Por favor. Finish. perfect excellent thank you thank you milton wells let me know please when you finish i, I finished but the email that inside is different why uh, because normally i use the the email from uh, the office uh, right now the, the he showed me the personal email. Okay, no problem at all. Okay. Mm -hmm. Thank you. Yeah, tell me. Escuché un teacher. No, sorry, here in the office. Okay, <laughs> excellent. No problem. Bien. ¿Alguien sí, más? Yeah, tell me. Eh, ya terminé. Okay. Perfect. Thank you, Yancy. Bien. Creo que ya la mayoría terminó. Okay, perfect. Let's, let's pass to the next slide. Okay, I want to know more about you. Bien, quiero que tres de ustedes puedan presentarse, decir cómo se siente hoy y de iniciar este nuevo curso y su pasatiempo favorito. Ok, va a ser en español. Por el momento va a ser en español. Así que I want a volunteer. wants to be the volunteer? Eh, mi nombre es Milton Esaú Calles. Este Gracias. podría decir que pasa tiempo, aunque no lo practico mucho, pero me gusta conocer nuevos lugares y caminar mucho. Ok, excelente. ¿Y how do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Pues me siento estupendo. Perfect. Thank you, Milton. Give him a clap. Excellent. Mi nombre es Jency. Eh, me encanta hacer ejercicio bastante. Trabajo de asistente administrativo en una empresa. Eh, mi pasatiempo es el ejercicio. Ok, perfecto. ¿Cómo you feel hoy? ¿Cómo se siente hoy? Eh, nerviosa, les soy sincera, porque de un solo ingresé al módulo 2. No, no sé mucho, de verdad casi no. No sé, porque yo sí quería empezar del principiante número uno, pero me dieron la oportunidad de estar en el número dos. Igual, quiero aprender. Quiero aprender mucho y, y pondré de mi parte. Ok, excelente, Jensi. Give her a clap. perfect, Sí, todo vamos a aprender en este curso. Muy bien. ¿Alguien más? Un último. un último o vamos a pedir Jensi, sí, elija a alguien al que la esté viendo elija Glendis Baragona Glendis Barahona, Ok, excelente. ¿Cómo estás, Glendis? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Glendis Barahona. Es... He agarrado este curso de inglés porque según Insacorn nos ofrece que uno puede aprender diferentes técnicas desde el cielo hasta más avanzado. Entonces, eso es viene de mis lecturas, ya que como hay un reto más grande, no lo entienden. Ok, excelente. Um, ok, ¿cómo se siente en este curso o al empezar este curso y su pasatiempo favorito? Okay. Eh, pues me siento bien al iniciar este curso, sí, muy nerviosa, porque no sé cómo va a estar. La metodología que está organizada va a ser. ¿Y cuál fue la otra pregunta también? Ah, ¿su pasatiempo favorito? No tengo ningún pasatiempo, así que sea favorito. Que no cosas. Ok, perfecto. Thank you so much, Glenn. Give her a clap. Ok, muchas gracias a los que se presentaron. Eh, considero, ¿verdad?, que que no se conocen, que vamos a estar así como como solamente en la pantalla pero no se preocupen este la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho así que qué interesante gracias por presentarse ok well um, our topic today is uh, vocabulary of transportation transportation in the us ok los medios de transporte en estados unidos aunque algunos de estos pues los utilizamos eh, aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, para eso, eh, en la plataforma tenemos unos audios. Ay, espérenme que se me perdió el cursor. Ok, tenemos unos audios y quiero que los podamos escuchar. Ok, let's see. Para escuchar la pronunciación de alguien nativo. Ok. Suban el volumen ahí a su teléfono o computadora, and let's see. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening. And repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Ok, I will play it one more time. Lo voy a poner una vez más y luego nosotros vamos a repetir. Yo les voy a pedir a algunos de ustedes para que puedan repetir y practiquemos nuestro speaking. Así que pongamos atención a la pronunciación. Let's see. To work. Listen and practice. One. Drive. Two. Walk. Three. Take the bus. Four. Take the subway. Five. Take the train. Six. Ride a bike. Seven. Ride a motorcycle. Eight. Take a taxi. Take a cab. Now. Take a cab. Okay, perfect. Let's see. Um, Fatima. Fatima Lopez. Can you please repeat this type of transportation, please? Eh, todo. Yeah, see. Sí. Transportation either says: Detail, it was to get to work. Drive, work, take the bus, take a subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi, take a back a take a cab. Okay, perfect. Thank you, Fatima. Let's see. Ivania. Ivania Garcia. Hi, Ivania. I am. Okay. Um repeat the tra, the, tra the type of transportation, please. Okay, the number one, drive, two, walk, three, take the bus, four, take the subway, five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. And eight, take a taxi. Or take a cab. Okay, perfect. Thank you, Vania. Okay. Right. Okay, thank you. Let's see. Bien. Ay, acá se me pierde el cursor. Permítame. Okay. I have a question for you. How do you get... To work. ¿Cómo llegas al trabajo? Eso es lo que significa how do you get to work. Por ejemplo, I take a bus to work. O si en este caso usted maneja, I drive a car to work. OK, take es yo tomo el bus, por ejemplo. Al trabajo. I drive, yo manejo un carro. And I ride a, for example, motorcycle to work. O I ride a bike to work. Ok. Algo muy interesante que quiero que ustedes conozcan es que me van a preguntar, ok teacher, pero ¿por qué utilizo ride? Ok, utilizamos ride cuando el tipo de transporte tiene nada más dos ruedas. O cuando es de montar. Por ejemplo, montar caballo, decimos I ride a horse. O montar o que tenga dos ruedas. Y también se puede utilizar, eh, por, bueno, en español nosotros decimos dame ride. Viene de este verbo, I ride. Entonces, um, por ejemplo, si yo quiero decir, ok, yo tomo un bus, podemos decir, I take the bus, pero también podemos decir, I ride a bus. Pero, I ride a bus significa que es vamos en el bus, que no lo manejamos, sino que somos pasajeros del bus. También podemos decir, I ride a train. Eh, yo abordo un bus. Ok. So let's see. Vamos a ver. ¿Cómo me responderían? Bueno, ¿cómo pudiéramos decir en inglés, um, yo tomo un taxi? Muy, muy fácil. Let's see. Yo tomo un taxi al trabajo. I take the taxi to work. I take a taxi to work. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Um, ¿Cómo podríamos decir? Let's see. Tú. Tu... Quiero ver tú tomas, bueno, tú manejas un carro, vaya, al trabajo, tú manejas el carro al trabajo. En este caso sería you drive a car to work. Ok, para eso tenemos eh, la otra parte del video. Y aquí nos van a explicar. Okay? Let's see. We want to use the vocabulary that we just learned. So, to do that, I will need for you to answer the following question How do you get to work? And a possible answer may be I drive to work or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in Ok, ¿cuáles son otros medios de transporte? Bien, yo sé que en español pues tenemos idea de algunos. Veamos cómo se dicen en inglés. Ok, tenemos car, motorcycle, bicycle, scooter, vehicle, minibus, bus, lorry, train, airplane. Helicopter, bracket, ferry, boat and ship. Ok, entonces si ahora yo les preguntara, How do you get to work? ¿Cómo podríamos decir yo manejo mi motocicleta al trabajo? Ajá. A volunteer. I ride a motorcycle to work. Perfect. Thank you. I read I ride a motorcycle to work. Let's see. Um como decimos. Let's see, yo manejo un camión to work al trabajo. Yo manejo un camión. I try a lot to work. Perfect. Thank you. Thank you, Bernardino. Ok. Bien. Y si yo tomo un tren, ¿cómo diríamos yo tomo un tren al trabajo? Let's see, vamos a ver quién nos puede responder. Uh, Milton. Milton, ¿cómo dices yo tomo un tren al trabajo? Um, es la palabra de tomar, es este, me, me dijo que era. Take. Take. Ya. Yeah. Uh, I take. A train. To, a train. To work. Okay. Excelente. Bien. Um, les decía, how do you get to work? Es cómo llegas al trabajo. Luego podemos decir I get to work by car. Llego al trabajo en un carro. O tomo, ya sea un, un, una minibus o un bus, uh, un train. I take a train, for example. To work. Yo manejo, sería I drive a car to work. Y yo abordo, eh, por ejemplo, un tren. I ride a train to work. Ok, excellent. Let's see. We have a conversation here. Tenemos una conversación acá. Y también está el audio. Así que eh, vamos a escucharlo y luego lo vamos a practicar. Alguien va a ser Ashley y ¿Algu alguien va a ser Jason. Así que atentos, atentos acá. No es, no es complicado. Ok, let's see. Lo que vamos a hacer And the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now, okay, I will play it again. One more time. Thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Tien me desactivate microphone. Thank you so much, Milton. Okay. Um, ¿Alguna palabra que se les haga desconocida en esta conversación? New vocabulary for you? ¿Algún nuevo vocabulario para ustedes? Okay, no. Are you sure? Okay. Sí, sí yo Ajá. sí pero no las puedo pronunciar entonces en la, okay. estoy escribiendo ahí le escribí la primera ah, okay perfect perfect don't worry thank you so much let's see suburbs um, como los suburbios en español serían um, las afueras de la ciudad no es el centro por ejemplo downtown es el centro de la ciudad por ejemplo San salvador Um, the suburbs will be, let's see, La Libertad sería no el, no el centro, right? Sino fuera de la ciudad. Thank you. Okay, perfect. You're welcome. Okay, let's see. Who wants to be Ashley? Uh -huh. ¿Alguien que quiera ser Ashley? ¿Quién quiere ser Ashley? ¿Y quién quiere ser Jason? Vamos. Vamos, que sí se puede. Bye. Ah, pues, como dicen por ahí, dedocráticamente. Let's see. Eleazar. How are you, Eliasar? Good evening, Eleazar. Hello. Hi, you will be Jason, okay? Usted va a ser Jason. Okay. Yeah, Perfect. Yeah. Jocelyn Abrego. How are you, Jocelyn? Okay, maybe she's not here. Um, let's see Glendis Baraona. Hi, Glendis. Okay, you will be Ashley. Ashley. Yeah. Okay, so you can start. Puede puede empezar a leer. Y el otro compañero va a ser Jason y así vamos a leer la conversación. Nice es is No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her house where is the suburbs? No, it is downtowns. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The buses or the trains? The train trains to stop near in house. So there's a It's very really slow. That's too bad. That's too bad. Perfect. Give them a clap. Excellent. Let's Thank see. You, Who teacher. else? Okay, you're welcome. Who else? A volunteer? No? Okay. Daniel. Daniel is Esparderos. Daniel Esparderos. You will be Jason. Okay, teacher, okay. Perfect. What if Sandra Carolina? You can be Ashley, okay? Okay, teacher. Okay, start. Nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister. She was a new job, and she drives to work. Is her home here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near all. Oh. Or house, should they take the bus? It is really slow. Thanks, too bad. That's too bad. Thank you. Excellent. You did it excellent. Okay, bien. Tenemos una pregunta acá y dice: Who drives to work? ¿Quién trabaja? Eh, qué, perdón, ¿quién maneja al trabajo? Según la conversación, Vean ahí. Leanla una vez más. Si gustan. ¿Quién maneja al trabajo? La hermana de Jason. Perfect. La hermana de Jason. Jason's sister, right? Ok. Excellent. Thank you. No sé quién respondió. Who answered? Me. Sandra okay ah, ah, ok. Sandra. Thank mm -hmm. you ok how do Ashley's parents get to work cómo llegan los padres de Ashley al trabajo transporte público transporte público excelente perfect thank you so much ok no hay ningún vocabulario nuevo están seguros ok Let's pass the slide. Ok, perfect. Um, nuestro primer tema, ya así un poquito más profundo, será simple present statement. Ok, ¿para qué utilizamos el simple present statement? Um, Para rutinas. Nosotros lo utilizamos para facts, para verdades, eh, digamos, absolutas. Eh, y lo utilizamos para rutinas. Por ejemplo, cuando decimos, yo me levanto a las seis de la mañana, estoy utilizando simple present. Ok. Por um, example, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Okay. También hay por acá un video que les quiero mostrar. Para que nos vayamos familiarizando con el simple present. Miren que este simple present va a ser nuestro mejor amigo durante mucho tiempo y durante toda, toda la vida que, que nosotros hablemos el idioma inglés. Ok. I will play this video. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form. Positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And uh, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject, ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. Okay. Let's see. Bien. ¿Cómo yeah, tell me. Uh, one question. You try to show us the video or only listening? Um both. Both because um De... Yes, because you not uh, show us the video. Really. Yep. I thought I was sharing my whole screen. Pensé que estaba eh, compartiendo mi toda mi, mi pantalla, pero no. Ok, gracias por la observación. Bernardino. ver I'm sorry, ver Nardino. Okay, excelente. Es mejor Nino. Nino. Yes. <laughs> okay. Okay. Um thank you so much. I will stop sharing. Y voy a compartir. Yeah, I will. Mm -hmm. Okay. Now you can see my screen. Now yes. Okay, excellent. Um let's see. Bien. Voy a nada más a hacer como un summary, un, un resumen nada más para no volver a poner el video. Okay. Um decíamos simple present statement. I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to school. Y tenemos varios ejemplos acá. Ok, entonces, ¿para qué vamos a utilizar el simple present? Como les decía, para rutinas. Y esto nos ayuda a expresar nuestras ideas. Um, ok, so, I will pass. to the PPT to the PowerPoint. Okay. Here. I want to emphasize here. Bien, tenemos acá, como dicen, el esqueleto de nuestro de nuestro simple present. Tenemos positive, tenemos negative, and equation form. Entonces para positive form tenemos el sujeto, tenemos el verbo y el complemento. Para negative form tenemos subject y aquí agregamos do or does not. Do es el auxiliar del simple present y does es el auxiliar también. Esta es en forma negativa. Ya vamos a ver cómo es en forma positiva. Entonces, en el negativo, pues tenemos que agregar eh, not, right? Subject plus don't or doesn't, verb and complement. You will see in a minute, okay? Ustedes van a ver en un minuto. Equation form. Tenemos el auxiliary, que es do or does. Nuestro subject. El verbo y el complemento ok we use simple present or present simple to talk about facts I live in Poland son verdades ok yo vivo en Polonia habits and routines they swim every day ellos nadan todos los días para expresar nuestros ay, feelings nuestros sentimientos y emociones they like pizza or they love to eat pizza for example y para verdades generales como les decía anteriormente por ejemplo sunday comes after saturday el domingo viene después del sábado Ok, it's important, so important to know that, to know that. Ok. Ok, teacher, pero yo me siento ahorita algo perdido, me va a decir usted. Ok, no, 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 don't worry. Ok, positive form. Eh, la forma positiva, la que usamos casi siempre, ¿verdad? Entonces, como les digo, tenemos aquí el subject, el verb, y el complemento. El sujeto, I. El verbo study. El complemento sería French. Yo estudio francés. Y por ejemplo, si usted ya quiere decir, Yo estudio inglés. I study English. Ok. Entonces tenemos una regla acá. With the third person singular. Vamos a ver. Um, ¿Quién me puede decir las los tres sujetos de tercera persona? Okay. She, he, and it. I will write it, okay? I will write it. Por ejemplo, voy a utilizar do uh, and thus. Let's see here, do and thus. Estos son mis Um, mis auxiliares, do and does. Nuestros sujetos son I, you, we, and they. Uy, estos ya los conocían, ¿verdad? Algunos tal vez ya tenían un conocimiento previo. Yes, ok, excelente. Si sí, quería escuchar eso. Gracias, gracias por su respuesta. Entonces, tenemos el, la third person. She, he and it. Okay, so now I want a volunteer to read this but in Spanish. Quiero un voluntario que me lea estos sujetos pero en español. A ver. Let's see. I know, I know you know. Sé que ustedes saben. Let's see. Por ejemplo, Sandra Carolina. ¿Puedes leer estos sujetos, pero en español, por favor? Yo, tú, ustedes, tú o ustedes. Uh -huh. Nosotros, ellos. Perfecto. Ella, él y eso o esa. Y eso o esa. Ok, excelente. Thank you, Sandra. Muy bien. Entonces, como les decía... Estos son nuestros auxiliares. Do lo voy, lo voy a utilizar con I, you, we and they. Does lo voy a utilizar con she, he and it. Ok, entonces en nuestra forma positiva, nosotros tenemos una regla muy importante que es agregarle ese al verbo. Por ejemplo, cuando tenemos, cuando les diga tercera persona serán estos tres verbos. Perdón, estos tres sujetos. She, he, and it. Entonces, si queremos decir ella cocina vegetales, yo voy a decir she cooks vegetables. Es incorrecto que digamos she cook vegetables. No. Ni escribiéndolo ni diciéndolo, sino que tenemos que agregar ese al verbo. ¿Qué pasa si nuestro sujeto fuera he? Lo mismo. He cooks vegetables. O si nuestro sujeto fuera eso, it cooks vegetables. Right. Or it eats vegetables. <coughs> ok. Bien. Um, quiero que puedan escribir tres oraciones de forma positiva usando tres sujetos. Sería I, you, and she. I, you, and she. Ya sea ella maneja un carro, eh, ya sea él cocina un pollo, por ejemplo, o tú estudias inglés, tú estudias francés. Okay, I will give you three minutes for that. okay let's say i want to hear your examples quiero escuchar sus ejemplos vamos a ver teacher. okay tell us díganos solamente hice dos de ay perfect sí. it's okay Ajá, Eliezer, eh, comparta sus ejemplos. Ok, Eliezer. Oh, per perdón, eh, este, no había encendido no. El, el micrófono. Ok, está ok. Ajá. <laughs> sí, está. Ok, solamente hice eh, dos ejemplos con ay sí, está um, bien, comparto Ok, este el primero es I am interested, interested in art. Okay. Y el otro I am happy to be here. Okay, thank you so much, Eliezer. Okay, <laughs> okay um quiero escuchar a alguien más. Fátima, sus ejemplos. Ok. I study English. You live in Brazil. You live she in bikes, Brazil. She bikes a motorcycle. A motorcycle. Perfect. Ahí está. She bikes a motorcycle. Ok. Um, agregó ese al verbo, muy bien, eh, muy, buen, muy, muy buen e ejemplo. Let's see. Bien, ya falta un minutito. Mañana vamos a ver eh, negative form y vamos a seguir con positive form. Ok, quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta? ¿Ah? Si no, yo voy a hacer una pregunta. Sí, let's see, pensemos una pregunta. No. Ok. Una cuestión, teacher. Uh -huh. Yeah, tell me. Este, el, el horario de, de clase de lunes a jueves o de lunes a viernes. Y eh, fíjese que por esta semana va a ser de martes de hoy a viernes, pero las siguientes semanas van a ser de lunes a jueves, como siempre. Solo por hoy porque se empezó martes, se va a terminar viernes esta semana. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Bien um, ahorita pues por porque dimos algunas indicaciones antes no pudimos profundizar bien, pero si usted tiene algunas preguntas mañana las podemos solventar no se preocupe que vamos a estar viendo el simple present eh, esta semana así que nos vamos a seguir puliendo con el simple present si hay alguna pregunta si usted se siente un poquito ¿Qué es esto? No se preocupe, es nuestra primera clase, así que it's okay. It's okay. So, um, esto ha sido todo. Un gusto, nos vemos mañana. Descansen mucho, si pueden repasen, estudien y hasta mañana. Bye bye. See ya. See you, lady teacher. See you. Bye, see you. Good night. Bye. Rest a lot. Bye bye. Bye.